Muy bien, pues vamos a hablar de los tips financieros. Apágame la vela. María, apágame la vela. María. Muy bien. Complicadísima. Sí, ahí hicimos un gran esfuerzo. Tips para independizarse. Independizarse financieramente con Jairito Forero. Sí, señor. Jairito Forero. ¿Cómo están? Todos los temas de Jairito me salen. ¿Verdad? Que después de tal edad tal cosa, que estoy. Que después de los 50 independiza. Que vayas por fin de las faltas de su mamita. Bueno, ¿cómo nos independizamos, Jairo? Bueno, este es un tema que yo sé que le va a interesar mucho a todas las televidentes. Porque yo sé que más de uno está ya cansado allá en su oficina y dice, ay, ¿yo cuándo me voy a independizar? Sí, yo no, yo digo lo contrario. Yo quiero quedarme ahí. Ahora, mira, muy importante. Todo profesional, todo papá, toda mamá debe tener mínimo 3 fuentes de ingresos. El empleo no necesariamente es malo. Lo importante es tener un empleo, si tú lo tienes, pero puedas tener algo adicional como independiente. Marcelo, no es lo mismo quedarse sin trabajo y teniendo un plan B. Claro, pero claro. Hay gente que se queda sin trabajo y no tiene plan B, ni C, ni nada. Entonces entran en crisis porque tienen la ducha financiera. ¿Tú sabes qué es la ducha financiera? Claro, que te cae solamente de un solo lado. Claro, abres la perilla de la profesión y te sale un solo chorro. Ajá. El problema es que cuando te cortan el chorro quedas enjabonado con las deudas. Ay, no. Ese es el problema. Entonces es mejor tener un jacuzzi financiero, varias fuentes de ingresos. Porque además, según lo que uno reciba, lo que uno gane, pues uno adquiere una cantidad de deudas y en el momento en que se corta, pues como tú dices, quedamos en el aire. ¿Qué otras opciones podemos tener? ¿Cuáles son esos tips? Ok, fundamental. Debes dedicarte a aquello que te apasiona. No aceptes cualquier trabajo que te ofrezcan. Muchas personas cuando se van a independizar, ay, hágale, yo me meto en lo que sea. Escúchame bien, tienes que trabajar en aquello que a ti te apasiona, que a ti te gusta. La solución no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces tenemos que identificar qué nos gusta y buscar laborar en ello. Por eso, pues, muchas personas cuando son independientes, pues, se meten en cuanto trabajo les salga y tampoco es así. Hay que hacer un listado. Mira, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer lo otro, a mí me gusta hacer aquello. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno puede identificar en qué se puede dedicar a laborar. Eso es fundamental. Un tipo de negocio pequeño, de pronto de barrio, un puestico de arepas o cositas así, es bueno tenerlo. No te demanda tanta angustia y te da una entradita que puede suplirte a la hora de una ausencia. Marcelo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es más importante, el tiempo o el dinero? Es más importante. El tiempo. Es un balance, pero el tiempo yo creo que es más importante. Es un balance, pero el tiempo. ¿Por qué? El dinero va y viene y se recupera, el tiempo no. Es cierto. Entonces, hay gente que dice, yo soy independiente. En realidad está esclavizado porque donde se separe la caja registradora, no funciona el negocio. Entonces, ser independiente es poder encontrar aquello que a uno le gusta, de tal manera que le dé a uno dinero, pero que le dé a uno tiempo, que eso es fundamental. Claro, ¿okay? Que sí. Muy importante. Ahora, para aquellas personas que están tomando esta decisión, mucha atención. Cuando uno es empleado, uno tiene un jefe que es una persona que le dice, mire, haga esto, haga aquello, una persona que te llama la atención. Cuando una persona es independiente es diferente. El jefe de uno se llama las metas que uno se pone. El jefe de uno es la diligencia, la constancia y la organización. Cuando una persona es independiente debe hacer un presupuesto personal y un presupuesto del negocio. ¿Sabes, Mónica, cuál es el peor error que hace una persona independiente? Mezclar el dinero del negocio con el dinero personal. Ejemplo, personas que se ponen a vender lápices. Ajá. Oh, yo soy independiente, vendí un lápiz. Y resulta que coge la plata del lápiz, se la mete al bolsillo y entonces mezcla los dineros. Y saben, el desorden mata a una persona independiente. Eso es fundamental. Se vuelve de bolsillo y se desapareció toda la plata. Sí, se parece completamente. Está bien, separar lo personal del negocio como tal. Okay. Uno puede independizarse, pero seguir siendo empleado, o sea, seguir teniendo un puesto fijo más esa otra actividad. Eso es ideal, ¿no? Claro. Mira, escuchen esta estadística. IBM realizó hace 2 años un estudio mundial a empleados y el 64% de los colaboradores tiene una segunda fuente de ingresos. Qué bueno. Claro, uno tiene que tener un plan B, Marcelo. Sí. Estas no son épocas para uno tener la ducha financiera. Un solo ingreso, gravísimo, porque escúchenme bien, el título universitario es muy importante, pero no es garantía de éxito financiero. Necesitas tener un plan. Y más cuando hay tantas posibilidades online que podemos desarrollar también, Jairito. O sea, es una gran herramienta. Fundamental. Muchas personas ahora, digamos, cuando son independientes, más importante que cambiar de labor es cambiar de mentalidad. Mira este detalle. Cuando una persona es empleada, tiene gastos todos los días, pero sus ingresos son cada 15 días.
Entonces tiene que esperar 15 días para que le ingrese, pero todos los días gasta. Cuando una persona es independiente es diferente. Todos los días recibe. Claro, entonces puedo recibir todos los días, gasto todos los días, pero ¿de qué depende la frecuencia en que yo llego y me pongo los ingresos? Depende de mí. ¿Ok? Entonces hay que cambiar de mentalidad. Uno no puede montar un negocio con mentalidad de empleado. Es el error de mucha gente que se mete a multinivel. Entonces entran a un networker, entran con un multinivel y están esperando, oye, ¿y aquí quién es mi jefe? Usted mismo, porque usted está siendo independiente. Si compras una papelería, nadie te va a dar órdenes. Tú eres el que define a qué hora sube la reja, a qué horas la baja y todo el asunto. Pero ser el dueño, no tener jefes, también demanda a veces un poco más de responsabilidad. Claro. Porque hay que planear, hay que cambiar, hay que generar nuevas estrategias de venta. Digamos que sí, eres independiente, pero la responsabilidad se multiplica. Claro, fundamental entender que una persona independiente tal vez un lunes festivo trabaja, un domingo trabaja, pero descansa cuando los otros están laborando. Eso es lo interesante, porque el independiente es el que se pone sus propios ingresos. Ajá. Y los ingresos no tienen límites. Así que, queridos amigos, fundamental si ustedes están, de pronto de esas personas que llega el día lunes y ay, yo no quiero ir a trabajar, sí. Ay, yo no quiero verle la cara a esa bruja. ¿Sí? No, pues no digas a Mónica, yo siempre ¿sí? quiero verle la cara a Mónica. Tal vez siempre. Sí, siempre. Ay, siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estaba muy juiciosito, ¿eh? Va jugando, va jugando. Así que pero, sí, no, sí, pero sí, es que para algunas personas claro. es un infierno el trabajo. El lunes es para un día gravísimo. Entonces, para mí es sí, un sí. paraíso. Si eso llega a sucederte, definitivamente tal vez tienes que definir, estás cansado de trabajar, maravilla. Tienes que buscar opciones sí, y una sí. opción es independizarse. Eso es justamente lo que trabajo en mi libro. ¿Cómo se llama? Este se llama Me cansé de trabajar, mira.